Simplemente, si ustedes quieren ser solo en uno de los próximos videos, simplemente me tienen que ir a seguir a mi Twitter y estar muy activo en mis redes sociales, en mi Twitter más que todo, estar dándole fats, retweets a todos mis tweets, y así ustedes podrán ser saludados en uno de los próximos videos. Y porque ustedes saben de que yo también les paso respondiendo ahí todos sus tweets, todas las cositas que ustedes me dicen, ahí por mi Twitter se las estaré respondiendo a todos ustedes. Ahora sí, prosigamos con el video. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué me responde? Es un update al les traigo. Nuevo video, esa es con un nuevo video, chicos, con respecto a la nueva actualización de Minecraft Pocket Edition 1.2. Básicamente nosotros sabríamos de que esta es una de las mejores hasta el momento, o bueno, después de la versión del Nether, es una de las mejores versiones que se va a implementar, porque realmente, chicos, estas versiones, esta versión, la 1.2, ya se confirmaron un montón de cosas, y el día de hoy les traigo un poquito de la fecha de lanzamiento y las novedades que traerá esta misma. Básicamente nosotros sabríamos de que Jackson Mayer ya nos confirma, chicos, la segunda mano ya la podríamos utilizar al 100%, chicos. Esta segunda mano actualmente no está, la podemos usar solo con las flechas y con el tótem, pero realmente en la imagen que nos pone Jackson Mayer podríamos ver de que tendríamos un mapa. Esto quiere decir, chicos, de que la segunda mano ya está totalmente funcionando, ya nos podríamos poner cualquier ítem. Nosotros sabríamos de que en NCPC nos podemos poner lo que sea, y actualmente esto se rumora que podría salir el escudo. Básicamente otra de las cositas que ya nos confirma nuestro queridísimo desarrollador Tomás Ochochi serían los cristales de colores, chicos. Sí, así como nosotros sabríamos, los cristales de colores ya están totalmente confirmados para la próxima actualización de Minecraft Pocket Edition 1.2, chicos. Tomás Ochochi nos pone un GIF en el cual nos dice de que al fin de todo ya pudo implementar esto, lo del hielo transparente, que antes, bueno, actualmente el hielo transparente no existe en NCP, sino que no se mira la transparencia, pero en este GIF que nos pone Tomás Ochochi, sí, ya podríamos ver de que ya está totalmente transparente el hielo, y los cristales de colores podríamos ver de que ya están totalmente confirmados para la próxima actualización de Minecraft Pocket Edition. Otra de las cositas y en las cuales a mi criterio yo espero un poco más serían los banners. Estos serían básicamente, chicos, las banderas. Ustedes sabrían de que ya les traje un video de que nos confirman las banderas para la próxima actualización de Minecraft Pocket Edition 1.2. y sí, chicos, las banderas, el día de antier hicimos un directo en el cual ustedes, como mis suscriptores, me dijeron: Willy, haz las banderas, esta bandera, Willy, puedes hacer esta bandera. Y chicos, realmente yo no sabía que existían tantos tipos de banderas, yo pensaba que solo existían unos 5, pero no, chicos, existen como 15 diseños, los cuales están súper, pero súper mega geniales, chicos, y en serio, está súper, pero súper mega genial esta nueva actualización de Minecraft Pocket Edition 1.2. Básicamente nosotros sabríamos de que la fecha de lanzamiento actualmente no hay una fecha en sí, no hay una fecha que está totalmente confirmada, pero chicos, yo espero, y a mi teoría, que salga en una o dos semanas. Esto quiere decir de que podría salir del 1 de julio al 15 de julio. Básicamente esas son mis estimaciones. Igualmente ustedes me pueden comentar acá por la sección de los comentarios, ¿cuándo piensas tú que va a salir Minecraft Pocket Edition 1.2? Por mi parte, esto sería todo. Nos vemos en la próxima. Adiós, bye.